Con ustedes, José Alfredo. Dices que se acaba, que ya no hay nada, y yo no cambiaré tu decisión de partir. Todo lo vivido, lo que construimos, ya no tiene ningún valor para mí. Se acaba el dolor que hubo en mí, se queman los besos que nunca te di. Otros labios te sabrán a mí si es que te besan. Pagaste con tu adiós. Hoy tienes en tu cama caricias vacías, atadas al recuerdo de lo que un día fue. Tu reloj de arena va si te condena. Tu pasado insiste y no te hará feliz. Ahora el dolor entra en ti, recuerdas los besos que nunca te di. Otros labios te sabrán a mí si es que te besan. Te dejé en la oscuridad, nunca fui tu realidad. No veías a él y no a mí. No veías a él y no a mí. Tarde más no resultó. No es de tres, no es de dos. Y me pagaste con tu adiós. Él no soy yo. Te dejé en la oscuridad. Nunca fui tu realidad. No veías a él y no a mí. No veías a él y no a mí. Tarde más no resultó. De tres, no tres de dos. Y me pagaste con tu adiós. Él no soy yo. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás, mi amigo? Hola, qué bueno verte. Todo chévere. Hierba Mala, cuéntame Hierba Mala. Hierba Mala, mi cuarta producción discográfica. Estamos presentando el sencillo Él No Soy Yo. Él No Soy Yo. Así es, un disco de muchos éxitos a mi carrera. Debutó en el top 10 de los más vendidos. Y aquí estamos con el último sencillo del disco. Oye, José Alfredo, ¿dónde lo podemos conseguir? En todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, todos lados. Está disponible en todos lados. Me encanta, gracias por haber estado con gracias nosotros. Gracias por tenerme aquí. Esta es tu casa. Gracias, Bill. Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Óyeme, ahorita, ¿dónde está Damari? Damari, levanta la mano. Damari, levántate un momentito. Es que ahorita, Damari, voy para allá. Déjame ir para allá un momentito. Stephanie, echa yo acá, voy para papi, allá. Pa espérate. Acá. Stephanie, Damari. Acá. No, siéntate ahí que voy a hablar contigo. ¿Se ve aquí? Mira. Damari, mira, es que en Facebook está todo el mundo contigo porque le encantó. Estuvo bien alegre. Me palmaste de momento. Estuvo bien chévere. Pero me dijo un pajarito ahorita que tú tienes una energía, desde que te vi, tú tienes una energía bien, bien, bien fuerte. Pero me dijo un pajarito que, y voy a hablar de eso, ya te pregunté ahorita que podíamos hablar de eso. Tú estuviste viviendo muchos años en la calle. Pues casi 9 años en la calle. 9 años en la calle. En la calle, en la calle. ¿Y por qué llegaste a la calle? Le entregué una potestad a un familiar con un dinero y según iba ayudando a las personas, cada vez más veía la situación en que yo ayudaba a otras personas, no esperaba nada a cambio.
pero este me fui mucho más allá de ayudar a la juventud a salirse de la droga y me busqué muchos problemas, muchas situaciones, pero no me importa. ¿Nueve años en la calle? Nueve años en la calle, bebía alcohol y consumía sustancias para pasar el hambre, pasar el frío. Wow. Pero a veces también es para uno estar entre las personas. Habían situaciones donde me decían que si no lo hacía iban a acabar conmigo. Muchas veces yo quise acabar con mi vida, pero yo sé que Dios tenía otro propósito conmigo. Damari, tú estuviste 9 años en la calle. Yo sé lo tiene que ser una cosa sumamente difícil, pero lo más importante de todo es, ¿hace cuántos años que te rehabilitaste y ya estás bien? ¿Hace cuánto tiempo? Ya no como de la basura, ya no bebo agua del piso. Y tengo zapatos y ropa, gracias a mi iglesia. ¿Qué iglesia? Y voy para 2 años en mi apartamento, gracias a Dios. Le debo la gracia al grupo SID de Humacao. ¿Está yendo a la iglesia? Que necesita, sí. A César de APS, a Milagros de la alcaldía de Humacao. Claro. Y voy para 1 año en la iglesia Maranata de Pitaya. Damari, si alguien te está escuchando y ha pasado algo, lo que tú pasaste, en breves segundos, ¿qué tú le puedes decir? Porque si tú saliste, cualquier persona puede salir. ¿Qué le puedes decir? Si yo salí, tú puedes salir, mi corazón. No le temas al no le temas al no puedo, no le temas al que, ¿cómo se dice? Al rechazo. Yo pasé por miles de rechazos, por miles no, y mira dónde estoy, con mi casa, con mi vida bajo un techo, puedo comer algo siempre. Y no se rindan, porque cuando te dicen no es como cuando más fuerza tú tienes que tener. Cuando dicen que tú no puedes, cuando más tú tienes que poder, porque sí se puede, sí se puede. Me encanta, usted es una fajona, una luchadora. Esfuércense por lo que quieran y luchen por lo que quieran, porque sí. Esta que está aquí no tenía absolutamente nada, teniéndolo todo. Y yo soy bien feliz nada más con ese apartamento, con esta ropita bella que mi iglesia me viste, me calza. Y ahora tengo un kiosquito en el nombre del Señor, lo empecé el día 7, se llama... ¿Dónde está? Fundiamol en Humacao, al lado de Church's Chicken. Ok, perfecto. Y está allí el kiosquito. ¿Y qué vende de todo? Se llama Fundiamol, vendo de todo. No dejo que nadie se vaya sin nada, que se vaya con unos zapatitos, que se vaya con una camisita. Hoy da la casualidad que en la actividad que estábamos, una de mis clientas tenía el traje puesto. Qué bueno. Ella me dijo, estaba loca por saludarte. Y yo, pues tenías que venir cogiendo de mí para sentirme orgullosa. Damari, quiero que le dé un fuerte aplauso a Damari. Damari, también. Eso. Te felicito. ¿Oíste? Eres de admiración. ¿Está bien? Muy bien. Quería tomar este minuto porque yo sé que es bien importante. Yo sé, para mí es bien importante esto porque hay mucha gente que nos está viendo en este momento y estos casos así de superación es lo que nosotros queremos llevar al pueblo de Puerto Rico. Felicidades, Damari. Te felicito. Podemos. Y soy tu fans. Gracias por estar aquí, mi amor. Yo me voy a la parte posterior. Nos vamos ahora. ¿Y que si no se puede? Y si se puede, claro que sí. ¡Estamos en vivo! Eso es. ¿Qué energía tiene Damari? Bueno, yo voy a seguir y ya estoy preparado. Que no se caiga, Jedi. Estudié una carrera corta de alta demanda en Duke University, División Técnica IBC. Yo tengo $200 y por ahí tengo a Yasmín. Yasmín, buenas noches. Al micrófono, ¿cómo está, mi amor? Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, Yasmín? De Las Piedras. De Las Piedras. Mira, Yasmín, tengo ahí al lado tuyo a Daniela. Daniela, al micrófono, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, Daniela? De Río Grande. De Río Grande. Bueno, chicas, la que más alto haga su torre de maderitas se va a llevar $200. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, y tú que nos estás viendo, quisiera que prestara la mayor atención posible para esta noticia. Tú naciste para lograr grandes cosas y lo declaro. Grábate eso muy bien en tu mente. Por eso, aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción, handyman en Nuke University y su división técnica IBC. Tú naciste para esto. Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matrículate en una universidad de altura y completa. Nuke University, División Técnica IBC. Oriéntate ahora en técnicos.nuke.edu. Perfecto. Chicas, van a tener el tiempo en pantalla. La primera que haga más alto en 45 segundos, la más alto que haga su torre, se lleva $200. Una sola mano, 45 segundos. ¡Ya nos fuimos! Vamos a ver, batalla de chicas, señores y señores. Yasmín o Daniela, ¿quién se lleva el dinero? De Nuke University, División Técnica IBC. Ay, 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 están fajas. Vamos a ver.
Cuidado, cuidado. 30 segundos quedan. Ay, Dios mío. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Vamos, Yasmín. Vamos, Daniela. Sigue creciendo la torre, señores y señores. ¿Quién se lleva los $200? El tiempo se está acabando. Cuidado. 12 segundos. ¡Ea, rayos! ¡Se le cayó la de Río Grande! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, va, sigue! Se está acabando el tiempo. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y la ganadora, señoras y señores, lo es. Mire, Yasmín, Yasmín. Yasmín se llevó los $200. ¡Felicidades, mi amor! ¡Eso! Yasmín, felicidades. Se fueron los $200 para nuestra amiga Yasmín. Qué bueno que está con nosotros, Yasmín. Qué bueno que te llevaste los $200. Mi amiga de Río Grande tuvo problemas técnicos con su torre. Bueno, y ahora, esta sección está pegada. Le encanta a todo el mundo porque aprendemos de Puerto Rico, de todas las cosas lindas que tiene Puerto Rico con nosotros. El más que sabe, el turistólogo. ¡Turistólogo! ¡Eso! ¡A Tukiti! ¡A Tukiti! Turistólogo, le encanta a todo el mundo. Bien interesante. Aprendemos aquí contigo. Hay bellezas en Puerto Rico. No hay que salir de Puerto Rico para disfrutar. Y sobra las bellezas. ¿De qué vamos a hablar hoy, turistólogo? Vamos a hablar de Humacao. ¿De Humacao? Pero quería decirte que nuestros amigos de MMM. Claro. Yo voy a empezar el mes de agosto con turisteando con MMM. Esa está buena. Esa está buena. El 5 y el 6. Sí. Vamos a estar saliendo de Arecibo. Okay. Vamos a ir a Aguada, Aguadilla, Rincón y Moca. Brutal. Para que los compañeros, las personas, los afiliados, que vayan llamando y separando asientos porque perfecto. Son excursiones gratuitas. Claro, y para información, en la página de MMM puede conseguir ahí toda la información. Hoy salió la primera convocatoria en un periódico de circulación general. Oye, turistólogo, cuéntame, vamos a hablar de dónde, de Humacao. De Humacao, pero es que tú no eres de Humacao. Claro, yo estudié toda mi vida en Humacao. Luego fui para Las Piedras, así que yo me conozco todo Humacao. Todo pues Humacao. Vamos a ver, vamos a hacer una trivia aquí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Porque es que Humacao es un destino turístico de primer orden. Claro. Los puertorriqueños no lo han descubierto, mano. Y estuve hoy con el alcalde de Humacao, Rey Valga. Saludo a Rey Valga, el alcalde de Humacao. Pero indícale que esto no fue programado, que esto fue. No, fue que de casualidad. De casualidad. De casualidad. De casualidad. Tenemos a Damari por ahí, ¿verdad? Que de Humacao es ella también. Sí, ¿no? También. Damari. Pues vamos hoy para Humacao con el turistólogo. Muy bien. Estás pendiente que vamos a enseñar unos sitios ahí bien chéveres. Dale, vamos para allá. Y me ponchan. Dale. Sí. Vamos para Humacao. Miren esto, miren esto. Bueno, estamos hablando de Humacao. Vamos a ver la primera. Ese es el escudo, ¿verdad? De Humacao. Seguimos Humacao. Rapidito. Vamos a la próxima. Que pues yo no vengo a hablar del monumento a Humacao. No vengo a hablar tampoco. Vamos a pasarla. Vamos rapidito. A ver. Rapidito. Ok. Ah, eso, ahí está, fuera de orden. Vamos fuera de orden. Tenemos, próxima. Esto es en vivo, esto es en vivo. Va para la próxima. Ok, no vamos a hablar tampoco de la Catedral Dulce Nombre que, de Jesús. Que está bien bonita en la plaza pública. Estamos, seguimos por ahí. Ese en es Humacao. Está preciosa. Pero es una catedral adscrita a otra catedral. Es algo bien particular que tiene Humacao. Próxima. La Casa Roy. Claro. Es uno de los íconos del casco urbano. Claro. Fue hecha por Antonine Godoma. Esto es de los banqueros. De los del Banco Roy. Sí, vamos a la próxima. No vamos a hablar tampoco del Cayo Santiago. Estoy dando un tour sin querer. Dale, dale, dale. Próxima. Seguimos. Sí, vamos a hablar de la Reserva de Vida Silvestre de Humacao. La reserva está preciosa. Tiene dale. Una historia fuera de liga. Mira, esto es un sistema de lagunas. Si me las pasan, pues, se lo agradezco. Es un sistema de lagunas que fueron secadas por el hombre. O sea, eso era un lagunar. Estaban la Teresa, la Mandri, Las Palmas y el Antón Ruiz. Entonces, esto fue, se hizo un sistema de bombeo, si me las pasan. Pues mira, ahí tenemos el mapa de Humacao y ahí se ve lo que es la Punta Morrillo, que es donde está la reserva. Vamos a la próxima. Ese es el sistema de lagunas. Y terminó con la que vimos ahorita, que es cuando era una finca de caña. Pero si me las pasan, pues podemos seguir conversando. Ahí está. Ese sistema de bombeo y de dique rehabilitó el área para la agricultura. Es decir, que todo el pantano, todas las lagunas, todas las lagunales, el bosque de Terocalpo fue secado para hacer una siembra de caña. En el 1900,
en las finales del siglo pasado, uh-huh. el huracán Eloísa y Luis y Eloísa inundaron nuevamente el lugar. Mira, Fairbank Morse fue la compañía que hizo los sistemas de bombeo. Muy bien. Que es una compañía bien grande en Estados Unidos, se dedicaba a los sistemas de riego. Ahí este es el momento que fue utilizado como, como un cañaveral. Y si pasamos, esas son los mapas de las lagunas. Vamos a la próxima. Y ahora llegamos a la belleza del... ¿Qué es eso? Esa es la Laguna Teresa. Esto es parte del sistema de refugio de Vía Silvestre de Humacao. Si me la pasan, mira qué belleza. Y esta rehabilitación natural, porque lo que es de la naturaleza, a la naturaleza vuelve. Ese es el Antón Ruiz. Ahí ves el cuarto de máquina del bombeo. Pasamos a la próxima. Ese es el bosque de Terocalpo. Eso es como estar en una película. Eso es como American Werewolf in London. Una cosa así, porque es extremadamente bello. ¿Y esa playa? Esa playa no es de Macao. Esa es próxima. Peña Blanca en Aguadilla. Esa es la playa Peña Blanca en Humacao. Muy bien. Pues mira, el refugio se llena de mucha vida. A veces el tinglar que anida allí. Vamos a ver la próxima. Tenemos el Carey. Vamos a pasar la próxima, por favor. Tenemos la chiriría. O sea, el lugar reporta más de 150 especies de aves. Aquí vienen personas de todas partes del mundo a uh-huh. practicar la observación de aves, que hoy en día se practica más la observación de aves que el golf. Vamos a ver la próxima. Ese es el pato Quijada Colorado. Mira qué belleza tenemos allí. Continuamos para la próxima. Si me pueden pasarlas mucho más rápido, no sé por qué está Zombie ahí metido. Vamos a la próxima. Tenemos aquí, esto está en vivo, tenemos aquí un problema de vamos a ver la próxima. A ver si llegamos al... Aquí entonces vemos las actividades recreativas que fueron promovidas por PECE. ¿Sabes que Damari estuvo hablando de PECE? Claro. Pues aquí hay un proyecto de desarrollo comunitario, de apoderamiento comunitario. Hay 5 microempresas que operan desde ahí. Vamos a pasar la próxima, mira, tienen alquiler de kayaks. Eso es la playa de Humacao. Eso es dentro del refugio de vida silvestre. Claro. Tenemos el alquiler de kayak, alquiler de bicicletas. Antes de verle mar. Sí, vamos a pasar la próxima. Mira, estos son familias que llegan allí, alquilan las bicicletas y se van por todos los predios de la reserva, que tiene cerca de 3.000 cuerdas. Míralo ahí, los kayaks. Ese es los kayaks, esa es la Laguna Palmas. Mira la belleza que se domina desde ese lugar. Vamos a ver la próxima. Volvemos a ver la operación comunitaria de los kayaks. Es que el escenario está tenemos fuera de liga. Mira. Tenemos que ir, Adolfo. Tienen también botes de pedal. Brutal. Sí, no, vamos a ver. Las personas van ahí a pescar. Si me la presentan, mira. Ahí se pesca cocolía. Vamos a ver la próxima. Mira, en diferentes áreas de la reserva hay diferentes... Mira, ahí estaría las cocolías. Ese candungo, que es de 5 galones, lo llenan hasta la mitad de cocolía. Yo pesqué cocolía. Sí, también te puedes ir por los predios a ver la belleza de las estructuras que habían cuando era una producción de caña. Mira, ese es un gazebo, ahí es chilling. Está pegado a la Laguna Teresa y tú llegas ahí y tienes un gazebo para ti. Entonces, estos son los bunkers de la Segunda Guerra Mundial. Que se pega a la playa. Sí, mano, eso lo construyó el ejército de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, porque toda esta área estaba acechada por los U-2 de los alemanes. Muy Así bien. Que también tiene su historia. Y entonces tenemos esta vista panorámica, que es donde tú puedes esparcir tu espíritu cuando estás en la reserva. Claro. Oye, turistólogo, ¿dónde te podemos conseguir? Estamos en el 960-3060. Ajá. O el 960-0778. Vamos para Aguadilla, ahora el día 15 de agosto. Y esto es desde San Juan. Y desde Ponce vamos para Humacao. Perfecto. Ahora a finales de agosto. Ahí lo tienen. Turistólogo, gracias por estar. Y mañana vamos para el Cerro Mimi. Vaya, turistólogo, gracias por estar con nosotros, papá. Nos vemos. Nos encanta como siempre. Y ahora yo tengo aquí los ganadores del Doble Ladrón. Vamos a ver
¿Quién ganó hoy en el doblatrón? ¿Será Pepe? ¿Será Sudeli o Stephanie? El ganador o la ganadora lo es Stephanie. ¡Se lo llevó, llevó! Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Y Maribel se llevó $200. Felicidades. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, rápido, rápido. Viene por ahí el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Vengo ya, vengo ya, vengo rápido, que estamos en vivo. Ahí se lo pierdo, está bueno.